Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a hablar de possessive adjectives, adjetivos posesivos. Son solamente estos, son fáciles. Miremos. Por allá en una clase que tuvimos hablábamos de los pronombres, nivel A1, ¿lo recuerdan? En esa ocasión estuvimos hablando de los pronombres personales, el I, you, y estuvimos hablando de los pronombres objetivos o acusativos, el me. Este también pertenece, de hecho, a la familia o al grupo de los pronombres. Cada sujeto en inglés tiene 5 pronombres, al igual que en español. Pero estos necesariamente, aun cuando son pronombres, también los clasificamos y, de hecho, principalmente los clasificamos como adjetivos. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cuál es la principal función de un adjetivo? Les doy 2 segundos para que lo recuerden. Exacto. Describir, calificar o, de hecho, hasta introducir a un sustantivo. Por eso, aun cuando los conocemos como pronombres, o sabemos que son pronombres, su función gramatical es funcionar como un adjetivo. Entonces, para la primera persona, I sería my, y segunda persona sería your, his, her, its, terceras personas, los plurales, our, que sería nuestro o nuestra, o nuestros o nuestras, recuerden que esto no tiene plural, y su de ellos, ¿cierto? Este noun entonces podría ser cualquier noun, cualquier objeto con el cual podamos expresar una posesión. O sea que aquí podríamos decir my house, mi casa, su casa, your house, la casa de él, his house. La casa de ella, su de ella, su casa. Mira, aquí podemos pensar que estamos hablando de un perrito o de un gato. Y ellos tienen sus casitas, diríamos, its house. No hay ningún problema. Nuestra casa, our house. O la casa de ellos, su de ellos, su casa de ellos, their house. ¿Qué le podemos anteponer a esto? Podemos decir, utilizando otro adjetivo, recuerden que esto es un adjetivo demostrativo, y podemos decir, this is my house, this is your house, etcétera, etcétera. Podemos decir entonces, carro, por ejemplo. En el caso de carro, por ejemplo, aquí no habría realmente conexión porque no podemos decir que un perro maneja un carro. O que tiene, o que es el dueño de un carro, ¿cierto? It's car. Aunque hay gente rica que le compra carro a los perros. Bueno. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Si vamos a utilizar el adjetivo posesivo it's sobre un sujeto, sobre un sustantivo, debemos de analizar primero si realmente le aplica. This is, o that is, my house, your house, your car. Esto puede ser, por ejemplo, yo podría decir, oh my God, tengo un problema, ¿cierto? Y usted me quiere ayudar. Digo, no te preocupes, this is my problem. Es mi problema. O usted le tiene que decir a alguien, ese es su problema. Oh, that's your problem, not mine. Muy fácil. Eso es todo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o me hacen alguna sugerencia. Es un placer tenerlos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y recuerden que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Hay que poner todo esto en práctica. No lo olviden. Nos vemos en nuestro próximo video.